Muy buenas tardes, mis angelotes, mis angelotas, ¿cómo están? Nos encontramos en el Angelical Meeting. Yo soy Chariel Hidalgo, muy feliz de darte la bienvenida este tercer día, esta tercera tarde que nos une a personas que estamos muy interesados en este despertar de nuestro ser angelical. Hemos ido uniendo esfuerzos con muchas personas que les interesa también despertar a otros, ¿sí? Y por eso nos hemos unido con nuestros instructores del Instituto Holístico Ángeles Chariel para brindarles diferentes herramientas, darles pautas que puedan ayudarles a entender muchas de las experiencias que nosotros vivimos y que cada día quizás se han ido intensificando sin saber cómo entender todo este proceso evolutivo que estamos viviendo como seres encarnados en la Tierra. Esta tarde, que es el tercer día del Angelical Meeting, tenemos a dos de nuestras instructoras. Una de ellas es Alison Camil. Alison, ella se encuentra aquí en España ahora mismo, igual que yo, y estará compartiendo con ustedes el tema de señales angelicales. Contarles que Alison Camil es terapeuta holístico y también es instructora de las 22 cartas de arcángeles. Ella está ya impartiendo los cursos de 22 cartas de arcángeles para España y para otros países de Europa, online y de manera presencial aquí en Madrid. Así que muy buenas tardes, Alison, bienvenida, mis ángeles te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos al tercer día del Angelical Meeting. Chariel, de primeras, darte las gracias por contar conmigo para un proyecto tan bonito. Como tú misma has dicho, yo estoy encantada y creo que una de mis misiones en esta vida es colaborar con el despertar de la conciencia. Y hoy el tema que me ha tocado a mí es el de señales angelicales, que es un tema donde puedo contarles muchas de mis experiencias. Así que estoy súper feliz, he esperado con ansias esta fecha y nada, súper contenta de poder compartir y conectar con todas las personas que nos están viendo ahora mismo desde todas las partes del mundo. Muy bien, Alison. Encantada también de tenerte y de que seas parte de nuestro equipo y de que puedas brindarnos, como dices tú, estas pautas que sé que van a interesar a muchos, pero también estas experiencias tuyas, porque en realidad yo pienso que una persona no puede hablar de algo que no ha experimentado. Y por esta razón, como ayer les contaba a muchos de nuestros participantes, cuando me tocó designar los temas a cada uno de los instructores, me centré en que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, tenga algo especial con el tema que iba a desarrollar, ya que las conozco muy bien a cada una. Entonces, el designarle un tema era reforzar quizás ese talento, ese don, esa experiencia, ese propósito y esa misión que cada una de ustedes también trae. Por esta razón, creo que el tema de señales angelicales era el mejor que podía encajar contigo, porque sé que tu experiencia desde muy pequeña habla de esto, habla justamente de las señales, habla de cómo has podido desarrollar esta capacidad de poder conectarte de manera innata, más que otra cosa, de manera innata al inicio y después ir desarrollándolo a través de conocimientos, ¿no? De estudios, de formaciones que también has hecho. Porque creo que te iniciaste bastante joven también en una escuela de meditación. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que, y ya vamos a hablar de esto más adelante cuando profundice el tema, pero son los niños los que tienen el canal más abierto para percibir las señales que nos dan nuestros ángeles. Ellos tienen una conexión más directa y al ser tan inocentes y tener una vibración tan alta, pueden percibir las señales que nos dan estos seres tan sutiles como son los ángeles.
Bueno, a mí me gustaría ya empezar mi tema. No sé tú qué dices. Muy bien, claro que sí. Yo creo que ya estamos listos para escucharte, Alison, así que todo tuyo. Perfecto. ¿Cuántas veces hemos pedido y nos hemos preguntado cómo podemos comunicarnos con nuestros ángeles? Que nos den alguna guía, que nos den alguna señal. Queremos muchas veces saber si estamos en el camino correcto, si estamos tomando una decisión adecuada. ¿Y cuántas veces también hemos sentido que no hay respuesta o nos hemos sentido solos, que nadie nos escucha? Esta sensación que tenemos tantas veces es totalmente errónea, porque nuestros ángeles están constantemente enviándonos señales. Ellos están con nosotros todo el tiempo. Muchas veces las vibraciones tan intensas que tiene nuestra vida diaria hace que no podamos percibir estos mensajes y estas señales, que estemos un poco distraídos y les ignoremos. Pero nuestros ángeles están siempre haciendo intentos para comunicarse con nosotros. Ellos, no nos olvidemos, que son mensajeros divinos y su misión es precisamente esa, darnos mensajes, señales, comunicarse con nosotros y ayudarnos y guiarnos un poco en esta evolución espiritual y en nuestro crecimiento. Las señales siempre tienen que ver con nuestros cinco sentidos. Podemos percibirlos con la vista, el olfato, el tacto, el oído e incluso el gusto. Los ángeles ocupan todos nuestros sentidos para intentar crear un vínculo con nosotros. Un vínculo que nosotros podemos ir fortaleciendo con el tiempo y con el trabajo constante. Yo les voy a compartir aquí una pequeña experiencia mía. La primera vez que yo vi a mi ángel fue en una meditación cuando yo tenía aproximadamente 9 o 10 años. Y quiero hablarles un poco de este vínculo y de cómo se va fortaleciendo. Yo, cuando tenía esta edad de 9 o 10 años, siempre veía a mi ángel como un adolescente o como un joven. Y él siempre me acompañaba a los lugares o a los sitios en los que yo iba en las meditaciones o incluso en mis sueños. Luego fue pasando el tiempo y yo entré en la etapa de la adolescencia, dejé de meditar, tuve como una desconexión y cuando volví a meditar y volví a conectar con mi ángel de la guarda, ya no veía a mi ángel de la guarda como un adolescente. Empecé a verle como un bebé. Nuestra relación se había debilitado. Yo ya no contaba con él, yo ya no le pedía señales, yo ya no jugaba con él. Y eso yo lo veía en mi meditación de una manera en que mi ángel, en vez de ser un adolescente, como le veía antes cuando era más pequeña, le veía como un niño. Luego ya yo fui otra vez retomando el contacto y lo fui viendo ya como un hombre, como un joven más fuerte. Esa apariencia física también dice mucho de la relación que tú tienes con tu ángel, ¿no? Y bueno, y de esa manera, cuando tú estableces un primer contacto con tu ángel, luego es muy fácil que le sigas llamando, que le sigas pidiendo señales, que tú te abras a él y cada vez esa comunicación va a ser más fluida y va a estar más presente. Bueno, esa es mi experiencia. Ahora, se estarán preguntando cómo se comunican nuestros ángeles. Les cuento que nuestros ángeles van a buscar 1000 maneras de comunicarse con nosotros. Una de ellas es telepáticamente. Es una de las formas más comunes que tienen nuestros ángeles de comunicarse con nosotros. Y bueno, y son a través de mensajes, de corrientes de pensamiento. A lo mejor se nos viene alguna idea, alguna palabra, algún concepto, algún enunciado, alguna frase que nosotros pensamos que a lo mejor viene de nuestra imaginación, ¿no? O alguna idea ahí que ha venido. Pero muchas veces nuestros ángeles nos dan mensajes específicos y tienen una confirmación telepática y también vienen para confirmarnos cosas como ¿estoy tomando la decisión correcta? ¿Sí o no? Esta comunicación telepática con nuestros ángeles es para casos concretos o confirmarnos cosas que nosotros pensamos. ¿Cómo podemos saber si nuestros pensamientos vienen de nosotros mismos o son mensajes de nuestros ángeles? Bueno, pues es muy sencillo. Hay que recordar
que los ángeles son seres de luz y de amor. Y todos los mensajes que ellos nos den van a ser mensajes muy sutiles y amorosos. Van a ser, aunque tengan que darnos alguna advertencia o algún aviso, van a ser siempre mensajes positivos. Esa es una manera que tienen nuestros ángeles de comunicarse con nosotros. Luego, otra manera que tienen de comunicarse es a través del saber interno. Para muchas personas, los ángeles ofrecen su guía y tranquilidad a través de un profundo conocimiento interno. ¿No les ha pasado que muchas veces ustedes es como que saben cosas? Como eso que llamamos sexto sentido, ¿no? Tú tienes la certeza de que algo es de esa manera. No sabes por qué, pero tú tienes metido en tu cabeza que algo es. No es que escuches o veas, sintonices consciente la guía angelical, sino que es como que de la nada, los ángeles, nos aparece un profundo conocimiento y que se siente en todo nuestro ser a nivel del alma. Otra manera de comunicarse en nuestros ángeles es a través de las descargas de información. Es una forma muy común en que los ángeles se comunican descargándonos conceptos, ideas o bloques de pensamiento completos. Es como si nuestra mente fuese el disco duro de una computadora y le estamos descargando programas. Pues lo mismo hacen nuestros ángeles. Nos descargan paquetes de información grandes o conceptos completamente nuevos. A veces podemos recibir esta información con una imagen completa de alguna situación. Las descargas de los ángeles funcionan de manera similar a cuando descargamos un libro completo o un curso de audio de internet. De hecho, las 22 cartas de los arcángeles fueron canalizadas de esta manera. Shariel empezó a recibir mucha información y primero las ilustraciones de estas cartas y luego también la interpretación y la manera de leer, ¿no? y de interpretar las 22 cartas. Y ese es un claro ejemplo de cómo nuestros ángeles se comunican con nosotros a través de las descargas de información. Las personas que son creativas o espiritualmente avanzadas a menudo recibirán información de los ángeles de esta manera para que puedan ver el panorama general y luego descubrir y completar todos los detalles de la descarga por sí mismos. Ahora voy a hablar de otra manera que tienen de comunicarse nuestros ángeles, que es a través de los sueños y de la meditación. Durante los momentos de sueño y meditación, nuestra mente consciente del ego baja la guardia y nos permite acceder a la conciencia superior como resultado. De esta manera se hace posible una comunicación con los ángeles y nuestros seres queridos y guías espirituales. Yo, por ejemplo, tengo un mejor amigo que lo considero un guía espiritual mío, falleció hace un par de años, y se me aparece muchas veces en sueños y me da mensajes y yo lo considero a él como un ángel que se me aparece en momentos precisos y concisos, a veces inclusive sin que yo le llame o le pida su ayuda. Simplemente cuando yo estoy más angustiada, tengo alguna preocupación, este ser o este guía mío viene y llego a sentir cómo me da la mano o con palabras de aliento en esos momentos que yo ni siquiera me lo espero. Y de verdad sé que es él porque tengo ese saber interno de que yo sé que es esta persona la que está acompañándome y brindándome su apoyo en esos momentos de dificultad o de angustia. Bueno, podemos recibir mensajes telepáticos claros, sentir el amor y la presencia de nuestros ángeles, ver imágenes o recibir descargas. Todo esto es posible dentro de un espacio de sueño o de meditación.
Estoy muy segura de que las personas que están aquí también han recibido este tipo de mensajes a través de sueños o seguramente también a través de meditación. Ahora quiero hablarles sobre las señales angelicales. Los ángeles son seres espirituales increíblemente puros y llenos de luz. Además, a veces, aunque estén tratando de contactarnos telepáticamente a través de sueños o sentimientos, podemos perder completamente su guía y mensajes. Por esta razón, las señales angelicales son una forma increíblemente común para que los ángeles se comuniquen. Los ángeles usan todo tipo de señales para alertarnos de su presencia. Como les dije, ellos siempre están con nosotros. Ellos están a nuestro lado desde que nacemos hasta que pasamos a la siguiente vida y siempre están intentando transmitirnos sus mensajes. Y como dice aquí, van a buscar mil maneras para que nosotros les escuchemos. Cuando recibimos una señal de nuestros ángeles, el propósito principal es alertarnos de su presencia. Cuando notamos a nuestros ángeles, es probable que también haya una comunicación subyacente. Lo más importante para que esto suceda es estar abiertos. Es abrir nuestro corazón, estar en una actitud neutra y estar receptivos, tranquilizar nuestra mente, mantenernos en el presente y conscientes en cada momento. Este simple proceso nos ayudará a ser receptivos a cualquier tipo de información, guía o mensaje. Ya sea que estemos recibiendo la guía de nuestros ángeles, hay que prestar atención, invitar la asistencia angelical a nuestra vida y pedir a nuestros ángeles que nos ayuden a ser más receptivos a su guía y a su comunicación. Todo lo que nosotros le pidamos a ellos, ellos nos lo van a dar. Ellos están así, con los brazos abiertos, esperando que nosotros pidamos para poder dárnoslo. Ahora les quiero hablar de algunas de las señales más comunes que nos dan nuestros ángeles. Como por ejemplo, la presencia de plumas. ¿Alguna vez, fijo, hemos encontrado plumas en nuestra almohada, en nuestro lugar de trabajo, en el coche? Plumas que no tenemos ni idea de cómo han llegado ahí. Y esa es una de las señales más evidentes y claras de la presencia angelical y de los mensajes angélicos, sobre todo si son blancas, grises o café. Cada una tiene significados especiales para nosotros, inclusive algunas son alertas. Por ejemplo, cuando vemos una pluma blanca, significa que vamos por el camino correcto, que estamos siguiendo nuestro camino y que las cosas van bien. O si estás en un mal momento, es una señal de que pronto todo comenzará a mejorar. Es un mensaje de esperanza y de buena suerte por parte de nuestro ángel guardián. Si la pluma es gris, significa que hay que tener un poco de precaución, que probablemente estemos pasando por un momento turbulento, que hay que estar alerta para no tomar ninguna mala decisión. Si la pluma es café, es una alerta de que no estamos decidiendo las cosas con claridad y de que estamos nublados por vibraciones bajas. Luego, me gustaría hablarles también otra señal muy bonita que nos dan nuestros ángeles es a través de los sonidos de campana o de cascabel. Muchas veces estamos sumergidos en nuestros pensamientos o en algo que nos agobia, en algún viaje o en algún plan que estamos decidiendo hacer, algunas cosas que nos presentan incertidumbre o temor. En esos momentos de repente escuchamos una campana o un cascabel que puede sonar en nuestros pensamientos, en la radio o en la calle. Y esa es una forma de nuestro ángel para indicarnos que está de acuerdo con nosotros y que es correcto lo que estamos pensando. Significa que todo estará bien, que estamos siguiendo el camino correcto de nuestro destino y nuestra misión en esta vida. Yo, por ejemplo, no he recibido muchos mensajes. Mi ángel no se comunica mucho conmigo a través de sonidos de campana o de cascabel, pero
Lo de las plumas, sí, me pasa muchísimo, aparte en lugares que es como que, ¿qué hace una pluma aquí? Por ejemplo, yo vivo en un cuarto piso, a veces me aparecen plumas en el salón y yo me quedo como que, ¿qué hace una pluma aquí? Pues es mi ángel. O alguna vez han venido personas a mi casa y me han dicho, he sentido la presencia de tal ángel, he visto tal color. Y claro, yo sé que están ahí, yo sé que están ahí conmigo, acompañándome, y también sé que mi propia casa tiene sus propios ángeles, que a veces se hacen presente y se dejan ver por algunas personas que están despiertas y receptivas a estos mensajes, ¿no? Otra manera que tienen nuestros ángeles de comunicarse con nosotros es a través de las series numéricas. A mí esto sí que me pasa muchísimo y seguramente que a usted también. Los ángeles muchas veces comunican con nosotros a través de números o secuencias numéricas como el 1111, el 333. A mí lo que me pasa mucho es que cada vez que veo el móvil, a lo mejor es 2121 o 21 con 11. Entonces, claro, es el 111, el 333. Y esas son señales de nuestros ángeles. Por ejemplo, en el caso del 1111, que es algo muy común y muy famoso, que se utiliza para pedirle un deseo a nuestro ángel, ¿no? Es la hora en la que las dimensiones se alinean por un momento y la comunicación entre ambas dimensiones es fuerte y clara, logrando que nuestro ángel se escuche perfectamente nuestros mensajes y lo que nosotros deseamos comunicarle. También, muchas veces estos números aparecen en las placas de los carros, en las placas de los coches. A lo mejor estás paseando por la calle pensando en tus cosas y de pronto, casualmente, miras un coche y la placa termina en 7777. Qué casualidad, ¿no? Pues es un mensaje. Cada número tiene un significado. Esto es un tema que podemos ampliar en algún directo más adelante, pero yo, por ejemplo, interpreto estas señales numéricas como que si estoy pensando en algo en ese momento, a lo mejor tengo alguna idea de algo que pretendo hacer o que estoy dudando de si hacer o no, y de pronto volteo y veo algún número que se repite, yo lo interpreto como que estoy bien, como que estoy yendo por el camino correcto y como que estoy alineada con mi propósito. Esta es mi manera de interpretarlo, en vez de buscar tanto significado de qué significa cada número, pero si luego queremos profundizar, obviamente podemos hacerlo. Bueno, pues otra manera que tienen nuestros ángeles de comunicarse con nosotros y que es una manera muy bonita es a través de canciones. Aquí también tengo una historia que contarles. Muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles de cualquier índole y en ese momento a lo mejor nos quedamos en silencio y escuchamos en la radio o cualquier otro medio una canción que habla precisamente del problema en el que estamos pensando. Coincidencia puede ser, pero yo les cuento. Hace poco iba a ser el cumpleaños de mi hija y eran las 5 de la mañana y yo no terminaba de realizar las sorpresitas y las cosas que tenía que hacer. Y yo estaba totalmente agobiada porque me veía realmente sola en toda la decoración de cumpleaños y que me faltaba por hacer muchísimo. Ese día había trabajado hasta las 2 de la mañana, eran de las 5 de la mañana, yo no terminaba el día siguiente del cumpleaños. Bueno, yo estaba muy nerviosa, pero estaba con la música y estaba terminando las cosas y de pronto estaba, no sé cómo, se me vino a la cabeza este amigo que les comento, que es un ángel, es realmente un ángel, y de pronto en el Spotify me salió una canción que se llama Nunca estarás sola. Y es una letra muy, muy, muy bonita, que de hecho en ese momento se me puso la piel de gallina y me hizo llorar, porque fue un mensaje directo. O sea, yo en ese momento me sentía muy sola, muy agobiada, que no sabía cómo iba a salir todo, y fue Nunca estarás sola. Y toda la canción habla un poco, es una canción muy bonita, es como la canción que te dedica realmente tu mejor amigo o alguien que te ama muchísimo. Y fue, por ejemplo, un mensaje clarísimo que me viene en una canción.
pero este tipo de comunicación con mi ángel o con mis guías la tengo desde hace muchos años, porque desde pequeña me pasa igual, en plan, es como que yo lo que hacía era decirle, bueno, angelito, en la siguiente canción, por favor, sea la que salga en la radio, que sea un mensaje para mí. Y a lo mejor, pues yo qué sé, salía, no me doy por vencido, Luis Fonsi. En plan, justo salió una canción súper positiva, que era como que con mensaje, ¿no? Y cosas así. Nuestros ángeles, recordemos que son muy juguetones, son alegres, siempre nos van dejando esas señales, son como sorpresitas. Solo tienes que estar atento. Es como el juego de los huevos de Pascua, pues igual. Tienes que estar alerta, ¿no? Buscando, buscando. Pues igual, la vida nos da muchas preguntas que muchas veces no les encontramos respuesta y nos sentimos solos o agobiados pensando en nuestras cosas o que las cosas no tienen sentido y tienen más sentido del que realmente creemos. Solo hay que estar atentos, receptivos. Como les dije al principio, hay que abrirnos realmente. La vida está llena de mensajes a cada momento. Sean mariposas, sea un niño riéndose, sea un cascabel, sea un arco iris, sea que estás andando súper agobiado, ves el número de una placa que se repite. Ellos están ahí diciéndote, hola, aquí estoy aquí escuchándote, estoy contigo. No te agobies, no te preocupes. Solo hay que estar atentos. Y bueno, voy a continuar porque me voy totalmente del tema. Los sueños, ¿no? Muchas veces soñamos con seres que no conocemos físicamente, que interactúan con nosotros o que incluso nos dicen mensajes o consejos sobre alguna situación que pasa en nuestra vida diaria. Estas son representaciones angelicales que se nos presentan de este modo para ayudarnos a superar o esquivar problemas que llegan a nuestra vida. Existe también la creencia de que si deseas conocer el nombre de tu ángel, hagas un ritual antes de dormir para preguntarle específicamente su nombre. Cuando estés dormido, muy posiblemente te lo dará en sueños, sea por medio de él o por medio de alguna situación en la cual alguien más te diga su nombre o te hable de él. Esto es otra vez lo que les dije antes. Pidámosle. Nuestro ángel está siempre con nosotros, nuestro ángel y nuestros guías espirituales. Entonces, si nosotros les pedimos, ángel, me encantaría saber tu nombre. Esta noche, por favor, llévame contigo. Quiero resolver esta situación, quiero verte, quiero sentir tu amor, quiero saber cómo te llamas, quiero que me digas qué olor te gusta, qué sabor te gusta. Si nosotros se lo pedimos, él lo va a llevar. Puede que al día siguiente no nos recordemos totalmente del sueño. O puede que yo qué sé, que sí nos acordemos o que nos recordemos una parte. O puede que tú justo le hayas dicho, ángel, quiero saber cuál es el olor que más te gusta para poder ponerlo en mi casa y contar con tu presencia. Y a lo mejor al día siguiente viene, no sé, la vecina o tu madre que te regala 1 kilo de naranjas. Pues ahí está. Qué casualidad, ¿no? Nuestro ángel va a intentar llegar a nosotros de mil maneras. Y puedo sonar muy repetitiva con esto, pero es algo que tiene que entrar en nosotros y tenemos que hacernos realmente conscientes de esto para usarlo a nuestro favor y realmente contar con su apoyo, con su ayuda. Nuestra vida va a ser mucho más fácil si realmente estamos conectadas con nuestro o conectados con nuestro ser angelical. Bueno, fragancias. Así como existen olores para atraer a tus ángeles y arcángeles, hay aromas que los ángeles dejan para que tú sientas su presencia. Por ejemplo, a mí me encanta el olor de los jazmines. Es un olor que me recuerda muchísimo a mi infancia y al barrio donde yo crecí, porque yo tenía una vecina que tenía jazmines y por la noche olían riquísimo y a mí me encantaba. Yo no he vuelto a oler jazmines aquí en Madrid. No sé, no hay, la gente no tiene, ¿no? Y a lo mejor algún día entro a mi casa y huele a jazmines.
Yo sé, por ejemplo, que esa es la presencia del Arcángel Gabriel que está conmigo. Cada vez que yo huelo jazmines, yo sé que es el Arcángel Gabriel que está conmigo y lo veo como una señal también de creatividad y de que tengo que meterme un poco en mí y dejarme fluir con mis ideas para escribir, para pintar, que son cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Y bueno, conforme vamos conociendo a nuestros ángeles y conforme nos vayamos metiendo más en el mundo de los ángeles y de los arcángeles, vamos a entenderlos más y vamos a poder descifrar e interpretar estos olores que a ellos les gustan, ¿no? Por ejemplo, yo les he dicho que a mí, que yo sé que el olor del Arcángel Gabriel y que le gusta es de los jazmines, ¿no? Por ejemplo, si yo llegase a mi casa y oliese de repente a coco o a rosas, yo lo relacionaría directamente con el Arcángel Chamuel. Conforme vamos aprendiendo más sobre ellos, es como un idioma nuevo, ¿no? El idioma angelical. Tú puedes leer hello, pero si no tienes la información de saber traducirlo, no sabes realmente que te están diciendo hola. Pues es igual con los ángeles. Ellos tienen su manera de comunicarse con nosotros y ya no es solo estar receptivo para ver las señales y los mensajes, sino también meternos un poco en el mundo para aprender a descifrar esas señales y saber exactamente qué ángel o qué arcángel nos está acompañando en cada momento, según el color, el olor y bueno, eso. Luego, otra manera que tienen nuestros ángeles o nuestros guías espirituales de comunicarse con nosotros es a través de los cambios de temperatura. A veces, cuando estamos en una situación difícil o de peligro, sentimos algún escalofrío o mucho calor, de repente tenemos mucho calor en las manos, en las mejillas. A veces, por ejemplo, yo estoy en mi casa y puede que fuera ya 40 grados, pero a lo mejor yo estoy en mi casa en una temperatura de 12 grados sin haber encendido el aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, esas también son algunas señales. Me acuerdo también un día, mira, fue otra señal también. Estaba ordenando mi habitación, eso fue hace como 3 años o así. Yo hoy no sé qué pasa, pero no paro de hablar de Jürgen, que es este amigo que les comento. Pero me han pasado muchas cosas con él y él ha intentado comunicarse conmigo de muchas maneras. Hace como 3 años estaba yo ordenando mi habitación. Yo soy un poco caótica con mi habitación. Y resulta que estaba recogiendo mis cosas y encontré mi cartuchera de cuando yo estaba en sexto de primaria. La típica cartuchera que está firmada por todos tus amigos. Bueno, pues no sé cómo llegó, en qué momento la traje de Perú hasta aquí. El caso es que yo la tenía aquí en Madrid. Estaba recogiendo mi habitación y de pronto la veo y salía clarito el nombre de mi amigo que me la había firmado y me entró un escalofrío, o sea, sentí como todo mi cuerpo, como una vibración por todo mi cuerpo, que fue otra vez como que aquí estoy. En esa época recién me había quedado embarazada y también fue un momento como que de mucho cambio para mí y un poco también de incertidumbre y fue también otro mensaje de aquí estoy aquí contigo, ¿no? Bueno, nuestros ángeles están íntimamente en conexión con nuestro sexto sentido y cuando se presenta una señal corporal como un cambio de temperatura o un escalofrío, es muy importante no ignorarla y tenerla siempre en cuenta. Hay que alejarnos de todos los peligros que se presentan en nuestra vida y a veces esa situación se llega a presentar en momentos de decisiones estresantes, como fue mi caso, o alguna sensación de que alguien toca nuestra espalda. Hay muchas maneras en que podemos sentir a nuestros guías o a nuestros seres espirituales de esta manera, ¿no? Otra señal de que nuestros ángeles están presentes es a través de los niños y de los bebés. Esta señal es realmente hermosa
Porque yo, por ejemplo, siempre digo que mi hija es un radar de las buenas energías. Y estoy segura que los que tengan niños en casa lo vivirán igual, porque es como que ellos están tan conectados todavía, ¿no? Que ellos sienten muchas cosas. Cuando conocen a una persona, hay personas con las que hacen clic al momento y personas que por algún motivo no les dan buena espina. O lugares en los que sí, lugares en los que no. Para mí, los niños y los bebés son como péndulos que nos van diciendo cómo está la energía. Y si están en una vibración alta o si están en una vibración baja. Ellos son seres tan puros, tienen una energía tan similar a la de los ángeles, llenas de amor y de luz, que son capaces de percibir todas estas cosas. Entonces, los niños y los bebés, pues, también nos dan muchas señales. Y por eso, pedir la presencia siempre del ángel guardián de nuestros niños y de nuestros bebés es muy importante. Colocarles algún angelito en su habitación o en alguna medallita, de tal manera que fortalezcamos ese vínculo de nuestros niños con nuestros ángeles, ¿no? Para que no lo pierdan. Y que nuestros ángeles se presenten constantemente en nuestra casa, porque donde hay niños, hay seres de luz y hay guías que les están cuidando y protegiendo. Nuestros ángeles también se comunican con nosotros a través de mensajes y de imágenes. Muchas veces estás pasando por un mal momento, estás triste, estás deprimida o estás con alguna situación que te está alterando de alguna manera y a lo mejor te metes a Instagram y casualmente aparece ahí una frase que es justo lo que tú necesitabas. Qué casualidad, ¿no? ¿Son casualidades o son causalidades? Yo, desde mi nivel de conciencia, sé que son mis ángeles hablándome constantemente. Se meten en todo mi mundo. Si lo que yo miro es el Instagram, pues me manda un mensaje por Instagram. De que justo estoy preocupada por algo y en el inicio me aparece una imagen con una frase o algún texto en algún pie de foto que es justo lo que yo necesitaba oír. Si estoy leyendo algún libro, pues es como si lo hubiesen escrito para mí. Esas son mensajes de nuestros ángeles. Miren, lo más importante es ver que todo en nuestra vida es un milagro y todo en nuestra vida es una señal. Depende mucho siempre de nosotros y de las personas, de cómo tomemos nuestra vida y de cómo la interpretemos. Todo es un mensaje. Todo es por una razón. Que ahora mismo seamos los que somos en este directo, en esta comunicación vía Zoom, que yo les esté hablando de este tema, es por algo. Mi ángel ahora mismo está conectado con el ángel de todos ustedes. Están teniendo esta conversación. Mi ángel está hablando con ustedes y les está diciendo que el suyo está con ustedes, que les está acompañando. Esto no es casualidad. Que ahora mismo estemos todos conectados es por algo. Nuestros ángeles están aquí reunidos, escuchándonos y abrazándonos, diciéndonos, aquí estoy. Este era el momento que yo estaba esperando. Para que tú te abras, me escuches, sientas mi amor, recibas mi guía y nos empecemos a fiar y a confiar de ese saber interno que nos dan nuestros ángeles, de esa guía que nos dan constantemente. Que estemos abiertos a los mensajes. Y a todas las señales. Todo es una señal. Solo hay que estar atento, solo hay que estar receptivo. Y bueno, voy a continuar. Lo más importante de todo esto es con qué finalidad nuestros ángeles nos dan señales. Pues es muy sencillo. Primero, para que el ser humano se dé cuenta que no está solo, que interactuamos constantemente con el mundo angelical y que ellos están aquí para guiarnos y acompañarnos en nuestro proceso de evolución. Eso es algo que tenemos que llevarlo escrito en nosotros, como un tatuaje.
No estamos solos. No solo tenemos un ángel de la guarda. Tenemos muchos guías y muchos seres que están con nosotros acompañándonos paso a paso. Seres que vienen con nosotros vida tras vida, guías que vienen de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico, de los lugares en los que estamos, los guardianes de nuestra casa, los guardianes de nuestras mascotas. Tenemos un equipo preparadísimo para guiarnos, para protegernos, para llenarnos de amor, de inspiración. Tenemos, miren, ahora ustedes me ven aquí, ¿no? A mí sola. Pero yo tengo al Arcángel Miguel, al Arcángel Rafael, Chamuel, Uriel, mi ángel de la guarda. Mucha gente, muchos seres, muchas energías que están aquí acompañándome. Y yo veo ahora mismo las de ustedes igualmente. Están aquí y son nuestro equipo, un equipo preparadísimo para nosotros, para aconsejarnos, para guiarnos, y están esperando que nosotros les llamemos. Cuando necesitamos un abogado, cuando necesitamos alguien que nos proteja, Arcángel Chamuel, la que está nuestro guardaespaldas. No, Arcángel Miguel. Y así, mira, Chamuel, que Chamuel vive en mi casa. Y siempre se hace presente, y ahora se me ha vuelto a salir. Y bueno, pues eso, esa ha sido la charla de hoy, lo que yo tenía que compartir con ustedes. Creo de todas formas que se me ha pasado alguna cosa. Solo esta que dice, ¿con qué finalidad recibimos estas señales? Claro, lo acabo de decir, para que el ser humano se dé cuenta que no está solo. Que interactuamos constantemente con el mundo angelical y que ellos están aquí para acompañarnos y guiarnos. Otra manera que tienen nuestros ángeles de comunicarse con nosotros y que no le he dicho, no sé por qué, es a través de luces. Por ejemplo, de esta manera es cuando yo más lo sentía cuando era pequeña. Eran como bolitas de colores que aparecían en ciertos lugares. Y como les he dicho, es como el idioma de los ángeles, ¿no? Según el color, yo sabía qué arcángel o qué ángeles estaban en ese momento conmigo. Y estamos hablando mucho de la manera en la que nuestros ángeles se comunican con nosotros, pero yo, antes de empezar esta charla, estaba pensando, no es solo la manera en la que nuestros ángeles se comunican con nosotros, también es la manera en la que nosotros podemos comunicarnos con nuestros ángeles y enviarles mensajes y decirles, te estoy escuchando, estoy aquí, te necesito, ahora quiero que vengas. Así como cuando llamas a un amigo o a tu madre, mamá, te necesito, quiero hablar contigo, necesito contarte algo, me siento mal. Pues igual, igual. No hay un teléfono, no hay un WhatsApp, pero hay una comunicación telepática. Están los sueños que antes de dormir puedes decir, esta noche me quiero ir con, quiero ver a mi ángel de la guarda, le necesito, necesito sentir ese alivio, esa paz, no estoy tranquila, tengo ansiedad, necesito ese abrazo, sentirme protegida, ¿no? O a través de los olores también podemos comunicarnos con nuestros ángeles. Yo hoy, antes de iniciar la charla, tenía mi spray vibracional del arcángel Samuel, y lo he echado por mi casa. Lo he echado por mi casa para llamarle, porque yo sé que él está aquí, pero yo quiero que sepa que quiero que venga y que me haga magnética para que ustedes conecten conmigo, que conectemos y que un poco poder llegar a ustedes, ¿no? Y que les guste lo que les estoy diciendo, que se sientan identificados, que me haga un poco magnética. Como yo sé para qué sirve cada arcángel y cada ángel, pues sé muy bien cuándo llamarles. Y eso es algo que me encantaría que todos aprendan y que todos lo sepan. En el curso de las 22 cartas profundizamos muchísimo en nuestra comunicación con cada arcángel, en comunicarnos con ellos, canalizarlos. Son experiencias muy bonitas y también aprendemos sobre los olores, los sabores, los colores. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo mi charla. Quiero, por favor, que ahora repitamos un pequeño decreto. Lo vamos a repetir 3 veces lo que yo voy a decir, ¿vale? Y esto es con la finalidad de que nuestros ángeles se manifiesten en nuestra vida
que empiecen a darnos señales. Bueno, que empiecen no, porque llevan mucho tiempo dándonos señales, pero que nos ayuden a estar receptivos y abiertos. Así que estoy abierta y receptiva a las señales de mis ángeles. Estoy abierta y receptiva a las señales de mis ángeles. Estoy abierta y receptiva a las señales de mis ángeles. Gracias, gracias, gracias. Así es, hecho está. No sé si nos da tiempo. Sí, tenemos unas preguntas. Alison, muchas gracias. Vale. Muy ilustrativa, vale. Muy ilustrativa tu clase. Tenemos unas preguntas aquí que las voy a leer. Son poquitas, vale, pero son directas y creo que van a interesar a todos. Así que como todavía tenemos un poquito de tiempo, podemos aprovechar. Por ejemplo, aquí nos dice nuestra amiga Alicia, ¿no? Por medio de un ser querido también pueden enviar mensajes. Anoche soñé con mi esposo, que ha fallecido. Él me dijo que solo pagará 21 millones por una casa, dice. Y me decía solo 21, recalcó el número 21, dice. Y estaba muy feliz, muy bien, estaba su esposo. Y ella despertó a las 3:30 de la madrugada. Dios mío, ha contado el sueño, Shariel, y a mí se me ha puesto la piel de gallina. Y a mí se me ha puesto la piel de gallina. Claro que nuestros ángeles se pueden comunicar también como nuestros seres queridos. Esta comunicación de la que hablamos no es solo para nuestros ángeles, es para cualquier guía espiritual que nosotros tengamos. Puede ser un ser querido y tal. Yo creo que el día de ayer mis compañeras han hablado sobre la canalización y nuestro canal, que es una antenita, ¿no?, que puede recibir muchas señales. Pues esta es una demostración de que se pueden comunicar otros seres también con nosotros, como nuestros seres queridos, personas que nos han querido mucho, de la que nosotros hemos estado conectados a ellos, y nuestra energía sigue conectada con estos seres. Como lo que les comentaba yo con mi amigo, ¿no? Uh-huh. Ellos, ¿Y qué le puedes decir un poco del número? Porque el esposo le decía 21 millones, que era lo que iba a pagar por una casa, ¿ok? Y ella, cuando se despertó, eran las 3:30 de la madrugada. Entonces, el 21, si lo sumamos, nos da 3, ¿ok? Y ella, cuando se despierta, eran las 3:30. Entonces vemos también una serie numérica allí, un número que recalca que es el 3, porque es el resultado de 21, y el 3:3 de 3:30 de la madrugada, que si sumáramos los 3 sería 3:3:3, ¿no es cierto? Totalmente. Claro, claro. Es una señal positiva. Yo lo considero que el mensaje está claro y como confirmación de... Es lo que dice Shariel, en plan, sumas el 2 y el 1 y es el 3, y luego la hora es 3:30, ¿no? 3:33. Y creo que es una confirmación de que sí. No sé si realmente estás pensando comprar una casa o es que simplemente es el sueño, pero yo te diría que lo que sea que estés decidiendo en este momento es un sí. Uh-huh. Tu ángel, tu marido o el universo te está diciendo que sí. Sí. Y aparte también siento un poco decirle a ella de que es un número en donde le están reforzando la maestría, ¿no? Nosotros tenemos un taller de numerología angelical, ¿no?, que han sido un poco interpretaciones canalizadas y solo lo he dado para un grupo selecto, pero por ejemplo el 3 nos habla mucho de la maestría. Entonces yo diría que su esposo, ahora que ha fallecido, siente que está en su verdadera casa, ¿no? Porque le habla de que solo va a pagar por una casa, ¿no? Entonces, él está, de alguna manera, contándole a ella que está pagando, de repente, con algunas cosas buenas que él ha hecho, digamos, en vida, por esa casa que ahora es la casa en donde está, que es la casa celestial, la casa de Dios, la casa de la divinidad, y que eso le va a permitir llegar a él a un nivel de maestría, que es el 3, ¿no? Entonces, esto es, digamos, para personas que ya profundizamos en la interpretación de la numerología angelical, podemos obtener muchísimos detalles. Es como ir desmenuzando todos estos mensajes, ¿sí? Pero también
Hay otra cosa, que a las 3:30 de la madrugada, normalmente, según el país donde te encuentres, es a la hora en donde los maestros se comunican con nosotros. Bien, siempre tus maestros se van a comunicar a partir de las 3:30 de la mañana. Antes de esa hora es un poco difícil porque normalmente tú estás en unas fases de sueño donde necesitas recuperarte orgánicamente, pero después estás como en un nivel de ondas cerebrales que permiten recepcionar otro tipo de información de otros mundos o de otros universos o líneas del tiempo incluso. Entonces, bueno, es otro detalle más que le regalamos como respuesta a Alicia a esta pregunta. Ali, tenemos otra pregunta. Dice, estoy sintiendo el perfume de mi ángel. Dice, bueno, un comentario. Patti Yugo de Argentina dice, estoy sintiendo el perfume de mi ángel. Dios mío, qué bonito. ¿Ves? Justo de lo que hablábamos. Ellos se comunican muchísimo con nosotros. Y si tú ya tienes identificado el olor que le gusta a tu ángel, tú también te lo puedes poner o se lo puedes poner a él. Sí, y esto, bueno, yo también voy a hacer aquí una acotación, es que esto me hace acordar cuando nosotros meditábamos, no sé si tú recuerdas, Ali, y meditábamos con diferentes arcángeles cada día, y solía ver, por ejemplo, en sueños, ellos me mostraban casi siempre una bandeja con frutas, y me decían qué frutas eran las que le gustaban a cada uno, y entonces en mi altar de ángeles solía poner las frutas que ellos me pedían. O hay veces, por ejemplo, Arcángel Uriel me mostraba siempre muchas naranjas y cuando yo quiero, como ya sé que es un código entre nosotros, cuando yo quiero conectar con la energía de Arcángel Uriel, lo que hago es poner un bol con naranjas para decirle a Uriel, no te olvides que aquí te estoy llamando, ¿no? Es una manera como de escribir su número telefónico y mandarle un mensaje directo allá. Total. Y esa es otra manera como nosotros nos podemos comunicar con ellos. A través de los olores, sabores, colores, cosas que sabemos que a ellos les gusta o se identifican. Y como tú has dicho, Shariel, son códigos, ¿no? Que hay que saber interpretarlos. Sí, es un lenguaje universal. Ellos normalmente van a utilizar un lenguaje universal, como los números, ¿no? Como la música, las notas musicales, sí, como los colores. Entonces, vemos que todo esto son vibraciones de energía que van a impactar nuestro campo áurico, nuestra energía y sobre todo nuestros sentidos, como tú bien lo has dicho, porque nuestros sentidos son las puertas y compuertas que nos permiten captar la información. Ayer también en los pasos para hacer un canal, pues se habló muchísimo de esto para reforzar la importancia que tenemos ahora todos nosotros en el querer recepcionar esos mensajes y tan solo pues desearlo, pedirlo, como bien lo has dicho tú, porque en realidad los ángeles no nos dan más de lo que ellos pueden si no le pedimos. Totalmente. Si no les pedimos. Tú tienes muchas experiencias con esto de pedir, porque sí, tú eras una persona que siempre pedía mucho y entonces hay veces a mí me daba hasta un poquito decía, esta niña espero que en algún momento no se vaya a decepcionar, pero claro, los ángeles no nos decepcionaban, pero yo como mamá quizás siempre me preocupaba un poco, ¿no? En mi parte terrenal. Y Alison siempre era una niña de pedir cuando meditábamos, ella participaba mucho de las meditaciones grupales y ella siempre pedía cosas. Todo lo que he pedido a mis ángeles me lo han dado, todo. Lo que he pedido mentalmente, lo que les he pedido antes de dormir, que me acompañen a hacer esto, que me acompañen a resolver el otro, que quería conseguir alguna cosa u otra, todo me lo han dado. Incluso cuando les he escrito, he hecho listas de las cosas que quiero, de cómo las quiero, yo encima toda exquisita, pero es importante que recordemos y que tengamos muy presente que todo lo que nosotros queremos existe. Todo lo que tú deseas para ti y para tu vida existe. Está creado esperando que tú lo reclames, que tú lo pidas. Entonces, cuando tú lo pides, se te da. Pero todo lo que tú quieres, todo lo que tú sueñas, existe. Solo tienes que pedirlo. Y cuando tú lo pides y te sientes merecedor de eso, te llega.
Y esa es una certeza que tenemos que tener súper presente. Shariel, perdona, hay una persona que quería hacer una pregunta, yo creo. Sí, aquí Jessica está diciendo, Ali, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram me pueden seguir a través de la cuenta de Mi Presente Perfecto. Arroba Mi Presente Perfecto. Sí, esa es la cuenta en la que comparto muchas cosas sobre el despertar de la conciencia, sobre ángeles, hago muchos directos también con Shariel y hablamos de distintos temas. Y bueno, a través de ese Instagram también me pueden contactar para sanaciones angelicales, lectura de cartas, inclusive para pedir información sobre los cursos que estoy dando de la interpretación de las 22 cartas. Y bueno, y eso. Por allí podemos estar más en contacto y más cercano. Genial, maravilloso, Alison. Pues te damos las gracias por tu participación en este primer Angelical Meeting del 2021. Gracias a todos. Tú eres parte de nuestras instructoras, creo que te lo tienes merecido. Y de alguna manera quiero invitarlos, porque hay algunas personas que están inscribiendo a través del grupo de WhatsApp, al +34 633 51039. Escriban por allí la pregunta. Tú estás como administradora, Ali, y ya están poniéndote preguntas por allí. Así que me despido de ti, agradecida por tu participación y esperando que todas las personas a partir de hoy abran sus ojos y todos sus sentidos a la recepción de las señales. Muchísimas gracias, Ariel, y gracias a todos. Espero que de verdad les haya servido y que me escriban por mi Instagram o por el grupo, que yo voy a estar encantada de estarles respondiendo. También me gustaría, que ya que van a estar súper receptivos este fin de semana, luego nos cuenten qué señales han recibido. Sería de verdad muy bonito que luego nos escriban y nos digan, pues pasó esto, pasó el otro. Y nada, que les mando mucho amor a todos. Gracias, Shariel. Bendiciones, bendiciones, Ali, y bendiciones a todos los que nos están escuchando aquí en Angelical Meeting. Muchísimas gracias, Alison. Estamos en este momento terminando con tu participación, pero ya sabes, por el grupo de WhatsApp hay personas que te están escribiendo en este momento. Yo me voy para el grupo. Adiós, chicos.